¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy pues simplemente quería hacer un video para que vean sobre un tema muy importante que puede llegarles a pasar, que es a la hora de escoger una carrera. Un poco de mi experiencia fue estar en la prepa y recuerdo muy bien no saber qué es lo que quería estudiar. Simplemente se me hacía muy abrumador eso de no saber qué estudiar, en qué especializarme. Pues las opciones hay muchas. Ya depende qué es lo que te gusta, qué materias te gustan, pues es a lo que más o menos te vas enfocando. Bueno, yo siempre, en mi experiencia personal, se me hacía muy abrumadora el hecho de que me dijeran que es algo por el que voy a hacer por el resto de mi vida y pues eso me trajo muchas inseguridades, muchas indecisiones y simplemente escoger una carrera porque sí. Y pues bueno, en mi caso, en específico, entré a ingeniería industrial en el tecnológico de aquí de mi ciudad. Fue un poco de todo por lo que decidí. Pues al principio me llamaba la atención. Y pues como tenía mucha inseguridad al escoger una carrera, pues me decidí esa sin pensarlo dos veces. Entonces me metí, ya estoy en la carrera, ahorita estoy en tercer semestre y pues simplemente me di cuenta que no es algo que me llame mucho la atención. Sí, sí me gusta un poco las materias, pero no demasiado, no me apasiona como podría ser otros temas. Bueno, en mi caso yo estoy en un trabajo ahorita como supervisor de obra en una constructora y pues antes ya me había llamado la atención la ingeniería civil, pero nunca me había acercado tanto y pues la verdad es algo que me atrajo demasiado. Entonces, pues ahorita estoy viendo la manera de cambiarme. Nunca, creo que nunca es tarde para cambiarte. Si de verdad quieres algo y te apasiona, pues nunca es tarde para hacer algo al respecto. Creo que, o así lo pienso yo, que si me hubiera quedado hubiera sido peor que cambiarme en esos momentos. No sé si vaya a perder semestres, no sé cómo vaya a entrar al siguiente semestre, pero solo sé que me quiero cambiar y quiero seguir adelante. Por eso tienes que tener bien en claro la decisión de qué es lo que quieres estudiar. Tienes que meditarlo bien, tienes que pensarlo bien, tienes que informarte bien acerca de todas las opciones que tienes para que no se cometa un error y te metas a algo que simplemente no te gusta. Si te apasiona, si ya sabes qué es lo que te apasiona, pues ya, eso ya lo hiciste. Pero si no lo sabes y simplemente quieres encontrar la manera, pues eso es decisión de cada propia. Y creo que también algo muy difícil que estamos pasando todos los estudiantes en estos momentos, y creo que muchísimo más los que apenas están saliendo de prepa y para entrar a la universidad, es de ni siquiera poder ir a tu institución e informarte bien. Todo va a ser en línea. Tal vez eso es muy abrumador. Para mí, en lo personal, ha sido muy difícil las clases en línea porque no aprendo de la misma manera que lo hago en presencial. Simplemente se me hizo muy complicado este semestre y el pasado también, al ser en línea. Sí, enfrenté un gran reto al estar estudiando en línea, pero ahora sí que queriendo sacar adelante mi carrera. Y pues bueno, lo que ya les comenté de que me quiero cambiar. Pues nada, lo único que les puedo decir es piensen bien las cosas, piensen bien qué es lo que quieren estudiar y qué es lo que se ven haciendo su vida, y no como algo muy abrumador o que te llene de inseguridades la cabeza, sino algo que de verdad te apasione y quieras hacer, a lo que te quieres dedicar. Simplemente encontrar tu pasión y no tomar decisiones apresuradas o porque no estás decidido al 100%. Pues bueno, esto fue un poco de mi experiencia y también quería hacerlo porque muchas personas tal vez no saben qué quieren estudiar o están en una carrera que ni siquiera les gusta y la están estudiando simplemente por presión de padres, de amigos, de la sociedad en general, o presión propia querer estudiar pero sin sentir pasión por esa carrera. Entonces, pues lo único que queda es meditar muy bien las cosas y tener en claro qué es lo que quieres hacer y qué quieres estudiar. Pues bueno, si les gustó este video, compártanlo con sus amigos, suscríbanse. Si sepan de alguien que le ayude este video, pues compártanselo para ver su experiencia y pues si puedo ser de ayuda en algo. Así que pues nos vemos en un nuevo video y nos vemos muy pronto.